Estamos de vuelta, esto es Colombia Marching, en directo desde el corregimiento de San Antonio de Prado, suroccidente de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta de los conductores, un homenaje auspiciado por Cotrasana, la empresa de transporte local que hoy celebra a todos sus colaboradores. Recordamos que este desfile va encabezado por The Onyx Drum and Bugle Corps, la banda que vemos en este momento. Recuerde compartir nuestra transmisión, también reaccionar con un me gusta o un me encanta. Puede dejar sus comentarios y sus saludos, los leemos. Y recuerde que hoy Colombia Marching se ha tomado el corregimiento de San Antonio de Prado y todo nuestro equipo está disperso, registrando lo mejor en el transcurso de la semana. Lo estaremos compartiendo. Thank you.
de Onyx Drum and Bugle Corps del municipio de Bello. Este es el desfile en honor a la fiesta de la Virgen del Carmen. Estábamos con la primera banda del desfile. Y continuamos en esta cobertura especial. Recuerde, somos la comunidad de bandas más grande del país. En directo desde San Antonio de Prado, en la fiesta de su patrona, la patrona de los conductores. Le recordamos que es un desfile muy extenso, bastante, que comenzó en la sede principal de Cotrasana y en su Serviteca y termina en el parque principal, no sin antes darle una vuelta completa a las manzanas que lo rodean. Acabamos de ver a Onyx, del municipio de Bello, y vamos buscando a la segunda banda que hace parte de esta presentación. Ante ustedes, la banda Blas del municipio de Itagüí.
Andrés. Nosotros seguimos en directo desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Esta es una localidad al suroccidente de la ciudad de Medellín que hoy celebra a sus conductores. Este evento es encabezado por Cotrasana, la empresa local de transporte que en esta oportunidad ha traído a 7 bandas para conmemorar esta fecha y honrar a su patrona, a la Virgen del Carmen. Recuerde que aquí seguimos de las 7 bandas. Hemos visto a 2 en esta segunda fase de nuestra cobertura, de nuestra transmisión especial. Recuerde que todo nuestro equipo de trabajo se ubicó estratégicamente para cubrir cada momento del desfile y en los próximos días estaremos publicando un álbum con las mejores fotografías y videos de alta resolución. Con ustedes, Imperio Drum and Bugle Corps. We'll be right back.
Thank you.
terminando su presentación, la tercera banda del recorrido, Imperio, Drum and Bugle Corps. Recuerden que ya finalizó la presentación de Onyx, Drum and Bugle Corps de Bello, y también la banda Blast de Itagüí. Ahora vamos tras la cuarta banda de esta presentación. Esto es Colombia Marching, quédese con nosotros. Recuerde que estamos en directo desde el corregimiento de San Antonio de Prado, en directo desde el suroccidente de la ciudad de Medellín. Este es el desfile que Cotrasana organiza cada año en honor a la Virgen del Carmen, para celebrar a su patrona y celebrar a los conductores de Cotrasana. La cuarta banda de la noche, ellos son la banda marcial Prado Brasilia. Thank you.
mi espalda y terminando su presentación, la banda marcial Prado Brasilia de la ciudad de Medellín. Continuamos en directo desde el corregimiento de San Antonio de Prado al suroccidente de la ciudad de Medellín, dando las gracias a Cotrasana por permitirnos hacer parte de su tradicional desfile en honor a la patrona de los conductores, la Virgen del Carmen. Ante ustedes, la banda show Guardia Real de Antioquia.
otra banda que termina su presentación. Esa fue la Guardia Real de Antioquia, de la ciudad de Medellín. Recuerde que estamos en el corregimiento de San Antonio de Prado, un corregimiento que ahora mismo está atravesando una difícil situación, pero llega a este espacio para traer alegría a su comunidad. La fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Un agradecimiento muy especial a Cootra Sana. A continuación, la banda de la Policía Cívica Juvenil. Vamos con la última banda de la noche, la banda que cerrará el desfile, presente en el corregimiento de San Antonio de Prado, y para terminar, ellos son Medellín Vanguardia. Thank you.
Thank you.